¿Cuántos están bendecidos? Amén. Felices, contentos. Amén. Dígale a la persona que tiene a su lado, ¿por qué está feliz? Pregúntele. O respóndale, respóndale, ¿qué se va a inventar? La verdad, mis hermanos, yo también estoy muy feliz de estar con ustedes de nuevo. Estaba pensando, ¿cuándo fue la última vez que yo estuve predicando? Un domingo. Y calculando un poquito, creo que fue hace un año más o menos, como en marzo. Y pensando en eso, en un año pasan muchas cosas. Un año tiene 365 días, 8.760 horas, 525 mil minutos y 31.536.000 segundos. Y en un año, después de que termina el año, muchos se ven más gorditos. ¿Cuántos dicen amén? Otros adelgazan un poquito. ¿Cuántos dicen amén? Ah, bueno, ahí sí se escucharon más aménes. Pero se supone que nosotros año tras año deberíamos ir creciendo, obviamente no en volumen, pero sí en el conocimiento de la palabra de Dios. Sí deberíamos con el pasar de los años crecer en la madurez cristiana. ¿Quién dice amén? Pensando en todo eso y en lo que Dios puede hacer cuando el Señor llega a la vida de una persona, hace un par de meses estuve viendo un video que llamó mucho mi atención de un hombre que entrega la vida a Jesucristo y Él lo transforma de una manera increíble. Yo quiero que usted preste atención un segundo, por favor, a las pantallas y mire el testimonio de este hombre que puede bendecir su vida. Bueno, para abordar el tema concretamente, pues me hicieron una entrevista y yo estaba en un proceso espiritual, yendo a la iglesia, orando mucho, pues bien, me dieron el cambio físico que tuve, sí. Pues porque me sentía que vivía con una máscara, usando lentes de contacto a toda hora, el pelo teñido, todos los pecados que he podido. ¿Eras otra persona? Era otra persona, no era yo, o sea... Pero a veces uno en el mundo artístico, como lo repetí en esa entrevista, a veces uno se crea como look para llamar la atención, ¿no? Y eso fue lo que yo hice. Creas un personaje. Exacto, creé un personaje, pero que realmente, dándome cuenta hoy día, no era yo. Y le conté, mire que yo fui abusado cuando tenía 7 años y seguí un patrón como que no era, después por el vecino, después por amigos... De mis padres, en fin, pero yo nunca dije nada, mi familia no sabía nada, nunca les conté, nunca me pregunté. Fui a tocar fondo y en un momento estaba desesperado, llegó la crisis económica, pues claro, como no estoy en un mundo que no es el mío, claro. Todo se te da vueltas. No me fluían los negocios, monté peluquerías, monté academias de baile, estuve en todos los negocios de redes, de multinivel para poder salir adelante, para sostenerme. Tuve una revelación en mi casa, no estoy yendo, en ese momento no asistía a iglesia, tuve una revelación en mi casa espiritual, una intimidad que tuve con Jesús. En esa desesperación yo, nada, entré en una intimidad en mi casa con mi Señor, le dije, Señor, estoy aquí ante ti y quiero cambiar, yo quiero que tú me cambies, yo no estoy en una vida que no es la mía, por favor, sálvame de esto, no quiero ser... Esto, no estoy encajando, ya me di cuenta que no estoy encajando. Tengo 48 años, no soy un niño. O sea, estoy entendiendo las cosas y las he visto, las he vivido en carne propia. Quiero cambiar, dame la oportunidad de cambiar. Y me tocó fuertemente. Cuando nosotros vemos testimonios como estos, nos damos cuenta de algo... Es que cuando alguien llega a Cristo, algo tiene que suceder. Cuando una persona dice realmente estoy en Cristo, algo se transforma. De eso se trata. Venir a la iglesia no se trata de seguir siendo la misma persona todos los años. Se trata de que ocurra una transformación en mi vida. ¿Quiénes dicen amén? Por eso el apóstol Pablo le dice a la iglesia de Corinto, de modo que si alguno está en Cristo, ¿qué? Nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. En Cristo siempre debería haber un antes de Cristo y un después de Cristo. Usted debería tener un antes de Cristo donde usted diga, bueno, antes de Cristo yo hablaba así, pensaba así, actuaba así.
Y después de que llegó Cristo a mi vida, ahora soy diferente. Vivo mi vida distinto, pienso diferente y puedo ver, y la gente también puede observar un cambio en mi vida. La mayoría de los que estamos aquí estamos viviendo en el después de Cristo. ¿Quiénes dicen amén? Pero a veces pensamos que después de Cristo no pasa nada más. Esta mañana he venido a decirle: después de Cristo, el Señor sigue obrando, sigue transformando, sigue renovando. Porque muchos dicen: no, listo, ya llegué a Cristo y seguimos con fallas, pero pensamos que hasta ahí llega. El apóstol Pablo le dice a la iglesia de Filipos en el capítulo 1, versículo 6, nos dice: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. En otras palabras, nosotros no somos producto terminado. Solamente hasta que Jesucristo llegue por nosotros, hasta ahí el Señor, hasta ahí habrá llegado nuestra transformación. Cada uno de nosotros necesitamos que el Señor continúe haciendo un proceso de transformación en nuestras vidas. ¿Quiénes dicen amén? Hoy quiero decirle que yo sé que cada uno de ustedes ha venido con una motivación distinta a este lugar. Cada uno de ustedes tiene peticiones distintas. Cada persona es un universo completamente diferente, lleno de sueños, de esperanzas, de anhelos. Pero quiero decirle algo con muchísimo amor y respeto: Dios primero te transforma y después te bendice. Dios primero transforma el corazón de un hombre, y ese hombre con ese corazón transformado puede tener un hogar de bendición. Muchas personas están esperando la bendición, pero no quieren transformar su vida. Dios quiere darte una familia de bendición, un hogar de bendición, pero primero es necesario que el Señor transforme tu vida, tu corazón, para amar correctamente a tu esposa, para amar correctamente a tus hijos. ¿Quién dice amén? Dios quiere bendecirte económicamente, pero primero necesita transformar tu corazón, tu carácter, para que cuando llegue la bendición a tu vida, tú sepas cómo administrar correctamente los recursos. ¿Quién dice amén? Ya sabemos que debemos ser transformados, pero la pregunta es: ¿qué debo hacer para adquirir una verdadera transformación? Hay un pasaje maravilloso que está en el libro de Jeremías. Y antes de ir a ese pasaje, quiero explicarle que cuando nosotros vamos a leer este pasaje o este libro de Jeremías, tenemos que entender lo que estaba sucediendo a nivel contextual. Israel desde el principio fue un país teocrático. Dios era el que gobernaba el pueblo. No tenían un rey, no tenían un presidente, un gobernador. Dios era el rey de Israel. Y de pronto Israel se cansó de que Dios fuera su rey, y como vieron que todas las naciones tenían sus propios reyes, ellos pidieron un rey a Dios. Dios dijo: listo, por medio del profeta Samuel se escogió el primer rey, que fue Saúl. Después vino el rey David y después el rey Salomón, el hijo de David. Esa se conoce como el tiempo dorado, o la época dorada de Israel, donde se construyó el templo, donde se expandió el reino de una manera increíble. A partir de la muerte de Salomón, historiográficamente dice que Israel se divide en dos: el reino del norte y el reino del sur. Por eso usted va a encontrar en su Biblia, en las crónicas, en los reyes, hablando del reino del norte, el reino del sur. Lo que quiero decirles es que en el año 722 antes de Cristo, el reino del norte es llevado cautivo por el imperio de los asirios. Jeremías no estaba en el norte, Jeremías estaba en el sur, en Judá. Y en Judá Dios llama a Jeremías a que él profetice, a que él hable al pueblo de Judá, para que no les pase lo mismo que le pasó a los del reino del norte. Con base en este contexto que le estoy comentando, vamos a leer Jeremías capítulo 18 en adelante. Dice la escritura en el capítulo 18, versículo 1: palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: levántate y vete a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y la volvió y la hizo otra vasija según le pareció mejor hacerla. Allí donde está, por favor, cierre sus ojos un momento y levante su mano derecha y dígale al Espíritu Santo: Espíritu Santo de Dios, habla mi corazón. Necesito escucharte hoy, Señor.
Mi vida necesita ser transformada por ti. Enséñame tus principios para vivir de acuerdo a tu santa voluntad. Llévate toda la gloria y la honra, maravilloso Señor, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Qué necesito para ser transformado? Acabamos de leer un pasaje donde, ya comprendiendo el contexto de Jeremías, podemos decir que Jeremías está en un contexto difícil, donde Judá está desobedeciendo a Dios. Pero todo el pueblo de Judá está a punto de ser capturado por los de Babilonia. Tienen una sombra de lo que pasó con el reino del norte. Pero Dios le dice a Jeremías: necesito que mi pueblo sea transformado, y necesito que mi pueblo comience a obedecer para que no le pase lo mismo que le pasó al reino del norte. Y en ese momento viene el versículo 18. Mire lo que dice la escritura: palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: levántate y vete a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Mire, esta es una historia de un suceso. Dios le dice a Jeremías: yo necesito que usted vaya a la casa de un alfarero. La Biblia no dice específicamente qué estaba haciendo Jeremías, simplemente vino esa orden a él. Por la mente de Jeremías pudieron haber pasado muchas cosas, como por ejemplo: bueno, ¿yo para qué voy a ir a la casa del alfarero? O de pronto: yo ya he visto muchos alfareros. Pero la orden era muy clara: vaya a la casa del alfarero, porque yo voy a hablar a su corazón, le dice Dios a Jeremías. Ese día Dios quería enseñarle algo que iba a bendecir la vida de Jeremías, la vida de Judá y también la vida de cada uno de nosotros. El versículo 2 dice: levántate y vete a la casa del alfarero, y de ahí, allí haré oír mis palabras. ¿Cuántos saben qué es un alfarero? Levánteme su mano. Para los que no saben, un alfarero es una persona que practica el arte de la alfarería. Y la alfarería es el arte de elaborar objetos de barro o arcilla. La palabra alfarero en hebreo significa el que da forma. Dígale a la persona que tiene a su lado: el que da forma. Ese día Dios quería que Israel y todos los hijos de Israel y todos, cada uno de nosotros, comprendiéramos algo especial en cuanto al alfarero y a su función. Lo que Dios quería que ellos aprendieran es: número uno, Dios es el alfarero y nosotros, sus hijos, somos el barro. ¿Fácil? Dios, ¿quién? El alfarero, nosotros, el barro. Mis hermanos, ya pueden cerrar sus Biblias, pueden irse para sus casas. Detrás de esa escena había algo que Él quería mostrarle al pueblo de Israel, a Judá. El versículo 3 dice: ¿qué fue lo que sucedió cuando Jeremías escuchó la voz de Dios? Dice el versículo 3: y descendí a casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda. Cuando él escucha la voz de Dios y va a la casa del alfarero, cuando él llega a ese lugar, que me imagino que era como una especie de taller, había un alfarero que estaba trabajando sobre una rueda, o sobre una rueda de una máquina para hacer moldes de arcilla. En otras palabras, ese verso 3 menciona que él ya estaba trabajando, pero no menciona el proceso que sucedió antes de que él estuviera trabajando con el barro y la arcilla. Por eso hemos traído una vasija de barro. Y hemos traído una más para mostrar el barro y también una vasija de barro. ¿Saben una cosa, mis hermanos? La Biblia menciona que Jeremías fue a la casa del alfarero, ¿cierto que sí? Y cuando él llegó, ¿qué vio? El alfarero trabajando. ¿Qué es lo que no menciona la Biblia? Cuando usted analiza la parte o el contexto cultural, hace muchos años los alfareros normalmente vivían al lado de una montaña de arcilla, o vivían al lado de un terreno donde ellos podían sacar siempre el barro. O sea que antes de que el alfarero comenzara a trabajar con el barro, muy seguramente él se desplazó a ese lugar para sacar ¿qué? El barro. Seguramente él fue con una pala, no sé exactamente cómo, pero él, ¿qué tenía que hacer antes de comenzar a trabajar? Tenía que seleccionar una porción de barro.
Me imagino que él llegó, seleccionó la parte del barro y la arrancó. Y después ese barro tenía que ser llevado a otro lugar. En otras palabras, antes de que el barro se convierta en una vasija, necesita salir del lugar donde está. Un barro no puede convertirse en vasija si no sale de su lugar. Queridos hermanos, nosotros no podemos ser transformados por el Espíritu de Dios si nos quedamos donde estamos, si no salimos del lugar donde estamos en este momento. Lo primero que quiero enseñar, el punto número uno, se llama: para ser transformado debo salir de donde estoy. ¿Quién dice amén? ¿Y por qué le menciono esto? Porque muchos pretenden ver cambios en su vida haciendo las mismas cosas. He encontrado con muchas personas que me dicen: a mí me gustaría que mi relación con mi esposo... ¿Cuántos están casados aquí? Levánteme su mano. ¿Y los otros? Bien, gracias. Escúcheme bien. Muchos me dicen: a mí me gustaría que la relación con mi esposa o con mi esposo mejorara un poco más. Pero resulta que esa parejita, todos los días del año, siempre cuando llegan del trabajo, se quedan acostados en la cama viendo televisión o viendo novelas toda la noche y nunca hablan. ¿Cómo pretenden ellos ver cambios a nivel de comunicación si ellos siguen haciendo exactamente lo mismo? ¿Aló? ¿Cuántos tienen hijos acá? Levánteme su mano. Hay personas que dicen: no, pastor, yo quiero mejorar la comunicación con mis hijos porque ahorita es tan difícil hablar con ellos. Pero todos los días nunca hay tiempo para hablar con ellos. Todos los días siempre está la excusa para no pasar tiempo de calidad con ellos. Si ese personaje sigue haciendo exactamente lo mismo, nunca va a haber una transformación en su área familiar, en su comunicación con su hijo. Cada uno de nosotros está llamado a ser transformado por el Señor, pero para que el barro se convierta en vasija necesita ser arrancado del lugar. No se puede quedar ahí. Si se queda ahí, sigue siendo barro y nunca va a adquirir una transformación. Si usted quiere ser transformado, usted necesita salir de lo que está haciendo, de su rutina diaria. Nosotros somos el resultado de nuestras rutinas diarias. En otras palabras, si su rutina diaria es comer fritanga todos los días, va a haber un pequeño aumento del volumen del tejido adiposo, por decirlo técnicamente. Te va a aumentar de peso. ¿Aló? ¿Cuánto recibe la bendición? Si esa es su rutina diaria, va a haber un resultado. Pero si su rutina diaria es correr todos los días, ¿a cuánto le gusta correr? Ay, Padre Santísimo, vamos a comenzar a orar por otro motivo de oración. Si usted es una persona que trota, producto de esa rutina, su corazón va a estar elegante. ¿Aló? Somos el producto de nuestras rutinas diarias. Usted es lo que hace diariamente. Lo que hace diariamente con su familia, eso es lo que usted es. Lo que usted hace diariamente con el Señor en su intimidad, eso es lo que usted es. Lo que usted hace diariamente en sus hábitos de alimentación, eso es lo que usted es. Por acá estamos, he escuchado que están haciendo liberación para bajar de peso, hermano. Eso se trata de lo que hacemos diariamente, queridos hermanos. Repita después de mí: debo hacer un cambio a mi rutina diaria. El Señor hoy te quiere sacar de tu rutina, querido hermano. Préstame atención un momento. Siempre muchas personas haciendo lo mismo. Y lo peor es que están esperando que algo ocurra. La gente llega a uno y le dice: mira, mi hijo no quiere cambiar, es el mismo rebelde de siempre. Y uno le pregunta a la hermanita: ¿y usted qué está haciendo? Orando, hermano. Pero aparte de orar, ¿qué está haciendo, mi hermana? Seguimos orando al Señor, la verdad. Todo el año 2014 oré, muy bien. Pero la pregunta que usted debe hacerse es, o entender más bien, que la oración es un proceso de comunicación entre usted y Dios. Usted le habla a Dios y Dios le habla a usted. La pregunta que tengo para hacerles es: ¿qué hacemos nosotros con lo que el Señor nos dice que tenemos que hacer?
Porque hay gente que la pasa orando y el Señor le habla y le dice que tiene que hacer muchas cosas, pero esa persona sigue orando y no hace lo que Dios le dice que debe hacer. ¿Aló? Y vemos aquí la gente llorando y diciendo: no, es que yo no veo el cambio, yo no veo la transformación. Dios le está hablando y la persona no está haciendo nada. ¿Sabes? Otras personas hablan de la economía. Mi economía no cambia, pastor. ¿Y usted qué está haciendo, mi hermano? Esperando en el Señor. ¿Sabe qué dice Proverbios 13:4? El alma del perezoso desea y nada alcanza, mas el alma del diligente será prosperada. ¿Cuántos diligentes hay aquí en el nombre de Jesús? Denle un aplauso fuerte al Señor. El Señor está tocando algo que nosotros hacemos todos los días y es nuestras rutinas. Queremos transformación. Queremos ser moldeados para ser mejores padres, mejores madres, mejores hijos, mejores empleados, mejores, no sé, trabajadores, no sé. Pues tenemos que hacer algo en nuestras rutinas. Porque la rutina de alguna manera nos encasilla en una zona de comodidad. Repita después de mí: zona de comodidad. Y el problema de muchas personas es que están en la zona de comodidad todo el tiempo. Por ejemplo, hay muchas personas, gracias mijo, que se sientan. Le aseguro que este asiento es más cómodo que el suyo. Y cuando uno está cómodo, a las 4:30 de la mañana, ¿le dan ganas de pararse? Claro, hermano, yo quiero es pararme a orar. Mentiroso. Porque está cómodo. Aló. Cuando estamos cómodos, no queremos salir de allí. Aló. Por lo tanto, hay muchas personas que están en la zona de comodidad de sus rutinas diarias y no ven transformaciones en su vida porque, como están tan cómodos. Pero sabes una cosa, si tú quieres ver cambios en tu vida a nivel familiar, a nivel financiero, a nivel espiritual, tú necesitas salir del sitio de comodidad. Tienes que hacer un cambio en tu rutina diaria para que algo comience a suceder. Pero si seguimos ahí, la gente no sale de este sitio, porque aquí no necesito esfuerzo, ya siempre lo que siempre hago y ya. ¿A quién le gusta pararse a correr todos los días? A nadie. Pero ¿cuánta diferencia no hay entre el que corre y el que no corre? ¿Vive más tiempo? ¿Tiene más salud? ¿Le duele menos la cabeza? ¿Aló? El Señor nos está llamando a hacer ejercicio, creo. Hay muchos que están en la silla de comodidad, tranquilos. Pero ¿sabe? Eso no es lo complicado. Lo complicado es que están allí esperando que algo suceda. Ay, Padre, y oran en la cama ahí. Señor, haz tu obra, bendice, que caiga dinero del cielo, Padre Santo. Queridos hermanos, muchos no quieren salir de su sitio de comodidad porque cuesta, por eso no son transformados. Nadie quiere hacer un cambio en su matrimonio, por eso su matrimonio sigue igual. Nadie quiere hacer un cambio en la relación con los hijos, por eso todo sigue igual. Yo quiero mejorar mi economía, pero quiero seguir haciendo exactamente lo mismo. Yo quiero que el Señor restaure mi vida. Quiero ir a otro nivel espiritual. Pero si usted sigue leyendo la Biblia 15 minutos todos los días, no va a pasar absolutamente nada. Repita después de mí: necesito hacer un cambio a mi rutina. Escúcheme bien. El barro, si quiere transformarse en una vasija, necesita salir del barro. Si se queda en el barro, ahí se queda. ¿Cuántas personas pasan años, años, años y años en la iglesia esperando que algo pase y no pasa nada? Porque sencillamente detrás de eso vemos una persona haciendo lo mismo todos los días. La persona que quiere bajar de peso necesita salir de su casa. La persona que quiere ser profesional necesita salir a un instituto a capacitarse. La persona que quiere ir a otro nivel necesita salir de su zona de confort. ¿Sabes? ¿Cuáles son tus rutinas diarias? ¿Qué es lo que haces todos los días?
La palabra hoy está siendo muy clara y te está diciendo: ¿querés un cambio? Mira eso. Mira tu rutina. ¿Sabes? El Señor quiere sacarnos de lo que hacemos todos los días para que experimentemos una transformación. El profeta Jeremías, cuando llegó a la casa del alfarero, vio que el alfarero estaba trabajando, pero la Biblia no registra que este hombre tuvo que haber ido a buscar el barro. Y después de que el barro es arrancado, ¿alguien sabe qué es barro? ¿Ah? Tierra con agua, muy bien, excelente definición, mi hermana. ¿Cómo es su nombre? ¿Cómo es su nombre? Doña Miriam. Esa fue la misma definición que yo vi en el diccionario. Barro con agua. Tranquila, mi hermana, no se preocupe. Vamos a sacar acá al frente, no mentira. Barro con agua. ¿Y qué tiene el barro, mis hermanos? El barro está lleno de piedras, raíces. ¿Qué más? Gusanos, muy bien. Minerales, hormiguitas, excremento. ¿Sí o no? Después de que el barro es arrancado, el alfarero tiene que llevar ese barro a un proceso de purificación. El barro, antes de ser vasija, necesita ser limpiado. Queridos hermanos, hoy quiero decirles con amor y respeto: si usted quiere una transformación en su vida, necesita sacar de su vida lo que no sirve, lo que le estorba. Número dos. Para ser transformado debo limpiar y quitar todo aquello que no sirve de mi vida. Esto lo menciono, puede ser tan cliché lo que estoy diciendo, tan común, pero realmente hoy vemos personas arrastrando con cosas que no les sirven. Yo vengo a la iglesia y sigo orándole al Señor, arrastrando cosas que no me sirven. Y estoy viniendo los tres ayunos, hermano, no estoy pidiendo ninguno. Y estoy orando y clamando al Señor y arrastrando cosas. Pero hermano, estoy viniendo todos los días a la semana de oración, vine, hermano. Pero la señora sigue con su mal genio. El hijo sigue siendo rebelde. El padre no quiere cambiar su actitud. Pero yo estoy yendo a la iglesia. Aló. No se trata de venir a la iglesia, se trata que usted se deje transformar por el Señor. Por eso es que pasan los años, hermano, y le vemos a la gente exactamente igual, en esa misma, que la gente no crece espiritualmente. Hoy quiero decirle, iglesia, usted no ha sido llamado a estar estancado espiritualmente. Usted ha sido llamado a crecer, a levantarse, a estar por encima y no por abajo. ¿Quién dice amén? Den un aplauso al Señor. Seguimos arrastrando cosas. ¿Sabe una cosa? En la iglesia todos parecemos o nos parecemos a la Madre Teresa de Calcuta. Nos vemos tan lindos, tan puros y tan santos. Cuando usted se encuentra con el hermano, hermano, Dios te bendiga, ¿cómo estás? El abrazo, la sonrisa, ¿cuántos dicen amén? Pero ¿qué pasa cuando llegamos a casa? En la iglesia somos unos y en la casa a veces somos otros. En la casa todo, en la iglesia todo se ve tan lindo. El hombre orando. Ore en la iglesia, pero mejor ore en su casa más. Muchos hombres anhelarían que la mujer que está en la iglesia sea la misma que está en la casa. ¿Cuántos hombres dicen amén? Ese amén estuvo muy suave. Vamos a ver qué pasa con las mujeres. A muchas mujeres les gustaría que el hombre atento que está en la iglesia recibiendo, adorando al Señor, esté en la casa. ¿Cuántas mujeres dicen amén? Cuando llegamos a la casa todo se transforma. Llega el estrés, vienen una cantidad de cosas que suceden. Pero la Biblia dice en 1 Pedro capítulo 2 versículo 1:
Por lo tanto, desháganse de toda mala conducta, acaben con todo engaño, hipocresía, celos y toda clase de comentarios hirientes. En otras palabras, la Biblia nos llama a hacer un alto y a sacar todo aquello que no sirve. Recuerde, el barro para ser vasija necesita entrar en un proceso de purificación. Ayer estaba hablando con un grupo de jóvenes, no en el servicio de jóvenes, con un grupo de jóvenes, y les pregunté algo muy simple: ¿quién quisiera mencionar sus debilidades? Y de pronto uno dijo: mi debilidad es la pereza. El otro dijo: mi debilidad es que yo como mucho. ¿Cuántos comen mucho por acá? Mi debilidad es que pierdo la paciencia muy fácilmente. Y cada uno comenzó a hablar de sus propias debilidades. Cada uno de nosotros tenemos debilidades. Pero el problema no es tenerlas, mis queridos hermanos. El problema es quedarnos con ellas. El barro, hay que sacarle las piedras. Y a veces nosotros tenemos piedras incrustadas por muchos años, porque se puede vivir con impurezas por muchos años. Usted puede sentarse en una banca de una iglesia y vivir con impurezas por mucho tiempo. Hombres con problemas en el asunto de la inmoralidad sexual, pornografía, masturbación, adulterio. Pero también podemos tener piedras que estancan nuestra transformación en otras áreas de comportamiento. Cada uno tenemos debilidades, pero cuando llegamos a la iglesia, llegamos a presentárselas al Señor y decirle: Señor, fortalece mis debilidades, quiero ser transformado por ti, yo quiero que tú me levantes. ¿Quién dice amén? De eso se trata, queridos hermanos. El barro no puede ser una vasija si no es limpiado primeramente. ¿Sabes? La pregunta es: ¿cómo se llaman esas piedras que están afectando tu crecimiento espiritual? ¿Sabes? Dios quiere sacar todo aquello que impide que nosotros seamos transformados. Finalmente, después de que el barro es arrancado y purificado, el alfarero comienza a hacer otro trabajo. La Biblia dice en el versículo 3 que cuando Jeremías llega a la casa del alfarero, el alfarero está trabajando con el barro. El barro, para ser transformado, número 3, necesita dejarse moldear. ¿Usted quiere ser transformado? ¿Quién dice amén? Usted debe dejarse moldear por el Señor. Un ejercicio, una pregunta fácil: ¿quién es el alfarero? ¿Quién es el barro? ¿Usted quiere ser transformado? Pues entonces déjese moldear por él. Y esto lo menciono porque en la iglesia hay muchos corazones endurecidos que escuchan la palabra pero no quieren cambiar, no quieren ser transformados por la mano de Dios. Hay muchas mujeres con su corazón duro que cuando aquí el pastor les dice algo de bendición, mis hermanas, sean más especiales con sus esposos, las mujeres dicen: no. Cuando el pastor le dice a los hombres: queridos hombres, vamos a comprarle algo especial a nuestras esposas, y los hombres dicen: no. Y nos queremos dejar transformar, moldear. Muchas veces cuando llegamos a la casa de Dios, el Señor siempre va a estar hablando a nuestros corazones, y es allí cuando tenemos que tener un corazón moldeable. Si querés ser transformado, si querés quedarte igual, pues no hagas nada. Pero si querés que una transformación ocurra en tu vida, deja que el Espíritu Santo de Dios moldee tu carácter. ¿Quién dice amén? Un espíritu moldeable es aquel que acepta la voluntad de Dios. Es la persona que escucha y acepta. Aquí el problema no es que usted escuche. Yo sé que todos están escuchando. El problema aquí es lo que va a suceder cuando usted sale de la iglesia. Voy a hacer el cambio a mi rutina diaria. Voy a pedirle a Dios que saque lo que tiene que sacar de mi vida. No se trata de escuchar, se trata de hacer.
lo que el Señor me pide que yo haga. Eso se llama espíritu moldeable. Dios quiere transformarnos, Él quiere moldear nuestros corazones. Pero sobre todo ese corazón duro tiene que cambiar. El Señor nos dice que tenemos que hacer cambios en nuestras relaciones de pareja. A los que están casados, nos dice que tenemos que hacer cambios en nuestra relación con nuestros hijos, pero también a nivel financiero. Muchas veces, voy a decir algo que dije en el culto anterior, que no tenía planificado decir. El Señor muchas veces nos dice que contribuyamos para la obra de Dios. Y nosotros estamos esperando o creemos que en la iglesia no hay ningún tipo de necesidad. Un recibo de esta iglesia cuesta 8 millones de pesos. Y cuando se habla de darle al Señor, de contribuir, de ayudar, muchos endurecen su corazón y no piensa que, y muchos dicen no, como es una iglesia grande, ellos no necesitan absolutamente nada. Antes más necesitamos. Y cuando a la persona se le toca ese tema, mejor dicho, ya se le cambia la cara. Y podemos estar allí sentados recibiendo aire acondicionado, pantallas prendidas así tan bonito, ¿no? Eso se prende solo, eso funciona solo y la plata baja del cielo. No, hermano, nosotros hacemos todo eso con lo que usted da. Si no, pregunta el pastor cada fin de mes. ¿Aló? ¿Por qué se pusieron tan serios? Y le preguntamos a Dios tantas cosas. Y el Señor dice, cuando tú le das al Señor y contribuyes para las cosas de bendición, ¿cuántos están siendo bendecidos hoy? Levánteme su mano. El Señor también te bendice a ti. Levante su mano derecha un momento y repita después de mí: Señor, ayúdame a tener un espíritu moldeable. Cambia mi corazón. Escúcheme bien. Hay quienes nunca aceptan que se equivocan. Una persona que tiene espíritu moldeable es una persona que acepta sus errores. Cuando se le dice que algo tiene que pasar, pues acepta. ¿Sabes? Uno de los problemas más grandes en la vida de una persona es no aceptar sus propios errores. Cada uno de nosotros tiene muchos. El problema no es tenerlos, el problema es aceptarlos. Dios quiere transformar, Dios quiere cambiar, Dios quiere que tú crezcas. Pero es necesario que tu corazón sea un corazón que cuando el alfarero diga: bueno, voy a comenzar a moldear tu corazón, porque no quiero que esto pase contigo, voy a moldear tu matrimonio para... Si estás con ese corazón endurecido, no va a pasar absolutamente nada. Debemos de tener un corazón moldeable. Cuando usted viene a la iglesia, muchas veces le van a decir cosas que usted no quiere escuchar. Y le van a hablar de correcciones que usted tiene que hacer. ¿Para qué? Para que sea transformado por medio del Espíritu Santo de Dios. Pero si tenemos un corazón endurecido, déjeme decirle, no va a haber una transformación. ¿Sabes? Quiero terminar con el versículo 4. Léalo conmigo, por favor. Y la vasija de barro que él hacía, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Dónde? Y volvió y la hizo otra vasija según le pareció mejor hacerla. Mire, cuando llegó Jeremías a ese lugar, vio un hombre trabajando en la alfarería. Ya dijimos, el barro primero fue arrancado, después fue purificado, después tuvo que ser moldeado. Pero cuando él estaba moldeando el barro, dice la escritura en el versículo 4, que esa vasija que se quería hacer se echó a perder. Hay muchas personas que están aquí que, aunque vienen a la iglesia por muchos años, hoy se sienten como esa vasija. Algo pasó y hoy sienten que algo está afectando su área familiar, su área económica. Todo estaba estable, pero de repente sucedió algo que comenzó a cambiar las cosas y las circunstancias.
Nosotros no tenemos ni idea de la persona que está a nuestro lado. La persona que está a nuestro lado puede estar llorando por dentro y usted no se da cuenta. Y si el Señor nos trajo esta palabra para esta iglesia, muy seguramente es porque aquí hay personas que hoy están viviendo una situación que no entienden en el fondo de su corazón. Hay personas que tienen problemas muy fuertes económicos. Hay personas que hoy están pasando por una situación muy complicada. Y les pasa lo que le pasó a la vasija. Las estaba arreglando y de repente se echó a perder. Pero ¿sabes qué es lo lindo de esto? Que se echó a perder en las manos del alfarero. Cuando tu vida está en las manos de Él, vas a estar seguro. La Biblia dice que ese barro no fue reemplazado, ni el alfarero buscó otro barro. Ese mismo barro. Lea por favor el versículo 4 conmigo. Y volvió y la hizo otra vasija según le pareció mejor hacerla. ¿Cómo se llama tu situación, tu problema, lo que hoy estás viviendo? No sé cómo se llama, pero si hoy las cosas no están saliendo como tú soñabas o esperabas, hoy quiero decirte en el nombre de Jesús, el Espíritu Santo Dios está en este lugar para hacerlo de nuevo, para restaurar, para levantar, para que nosotros podamos vivir en la plenitud del Espíritu Santo de Dios. Dale un aplauso fuerte a Dios. Si estamos en las manos de Dios, aunque estemos pasando por la situación que sea, estaremos seguros. Él tendrá el control de nuestra vida. No sé qué situaciones hoy estás viviendo, pero sé que llegaste al lugar correcto, porque aquí está el Espíritu Santo de Dios, el único capaz de restaurar, de levantar matrimonios destruidos, finanzas destruidas. Aquí está el Dios que puede restaurar, porque Él es el alfarero y nosotros somos el barro. Quisiera preguntar simplemente, ¿qué personas de las que están aquí hoy están pasando por una situación muy complicada, la cual en este momento no entiende? Levánteme su mano. Cierre sus ojos un momento, por favor. Espíritu Santo de Dios, gracias, porque tú nos has llamado a este lugar con un propósito, Señor. Y porque tú estás en medio de nosotros, Señor, para bendecirnos, para restaurarnos, para levantarnos, Señor. Mira cada una de las personas que ha llegado a tu casa, Señor Jesús, cada uno con una situación completamente diferente. Muchos de nosotros necesitamos comenzar a hacer cambios en nuestras rutinas diarias. Muchos de los que estamos aquí necesitamos salir de aquí, Señor, hacer cambios, Señor. Yo te pido, maravilloso Padre Celestial, que cambies esos corazones endurecidos para que puedan ser moldeados por ti, Señor Jesús. Allí donde está, por favor, póngase sobre sus pies un momento. El Espíritu Santo de Dios está en este lugar para hablar a nuestros corazones, para enseñarnos y para mostrarnos lo que debemos hacer. Levante sus manos hacia el momento. Dígale, Señor, gracias por esta mañana, Señor. Gracias porque tú has sido bueno, Señor. Gracias porque tú siempre tienes algo que decirme a mi corazón, Señor. Oh, Espíritu Santo de Dios, mira a cada persona que ha llegado a este lugar, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús, porque tú has sido bueno con cada uno de nosotros. Y tú estás en medio de nosotros para bendecirnos, Señor Jesús. Oh, maravilloso Dios, mira la persona que hoy llegó como esa vasija que se destruyó, Señor Jesús. Hay muchas personas que están aquí que, aunque no conozcamos, pueden estar sufriendo, pueden estar pasando por una situación muy complicada. Pero aquí está el Señor para decirte: no temas, que yo estoy contigo. Oh, maravilloso Señor, gracias. ¿Cuántos necesitamos cambiar rutinas diarias, Señor Jesús? Ayúdanos, Padre Santísimo, a salir de aquí, Señor Jesús,
a comenzar a hacer cambios en nuestra vida, Señor Jesús. Te necesitamos, Señor. Necesitamos que tu Espíritu Santo pueda obrar en nuestros corazones, Señor. Quita todo espíritu de dureza en nuestro corazón. Permite que eso, que esas piedras que estén obstaculizando la bendición, Señor, se puedan quitar de nuestra vida, maravilloso Dios, para que podamos llegar a ser moldeados a lo que tú quieres, maravilloso Señor. Oh Jesús, gracias por este tiempo. Levante sus manos al cielo y dígale, Señor, gracias. Dígale, Señor, renueva mi mente, renueva mi corazón, cámbiame, Señor. Mira, Señor, estas personas que han llegado a este lugar, Jesús. Dígale, Señor, gracias. Que tú siempre hablas a mi vida, Señor. Tenemos que salir de aquí, no podemos continuar igual. Tiene que haber un cambio. Pero solamente tú, Señor Jesús, lo puedes hacer.